Como anticipábamos al comienzo del programa, el domingo tuvimos un día repleto de goles. En primer lugar, en tercera, el Decano goleó al Globo por 7-1. El local, Huracán, salió con Andrés Urrestarazu, con la 2 Elías Bermejo, 3 Jorge Chaparro, 4 Matías Proeto, 5 Andrés Gambier, 6 Ian Másniez, 7 Fernando Nievas, 8 Pedro Moronta, 9 Agustín Baseli, 10 Juan Cruz Barrios y 11 Alexis González. En el banco, Germán Martínez, Fermín Barrios, Bruno Bugliatti, José Salvador y Ian Mataluna. Guillermo Uriarte, el entrenador de la tercera de Huracán. Por el lado de la visita lo hizo con Fernando González, con la 2 Tomás Esperche, 3 Marcos Reyes, 4 Fernando Castaño, 5 Silvio Comas, 6 Lucas Cervera, 7 Ignacio Claus, 8 Martín Medina, 9 Enzo Martínez, 10 Federico Sierra y 11 Hernán Echegaray. En el banco Gabriel Boragini, Agustín Solís, Federico Martínez, Fermín Sierra y Ariam Afch. Walter Herrera dirigió técnicamente a la tercera del Decano. El primer tanto de la goleada del Decano llegó a los 6 minutos de haber comenzado el partido por intermedio de Silvio Comas y de esta manera ponía el 1-0. El conjunto de Trenkelauken iba a seguir estirando la ventaja sobre el Globo en el primer tiempo porque a los 34 minutos llegaba el gol de Hernán Echegaray que sentenciaba el 2-0. En el comienzo del complemento, Huracán iba a lograr el descuento y se iba a poner muy cerca de volver a estar en partido. A los 9 minutos de reanudado el juego, Agustín Baseli llegaba para poner el tanto del Globo y achicar la diferencia.
pero la esperanza del equipo de Uriarte iba a durar poco, porque 3 minutos después del gol de Baseli, a los 12, llegaba Ignacio Claus para convertir el 3-1 en favor de Argentino. Continuando con el recuento de los goles de este partido de tercera división, a los 22 minutos nuevamente llegaba Hernán Echegaray para convertir el segundo gol de su cuarta personal y marcar el 4-1 transitorio para el decano. Tan solo 2 minutos después, la ventaja se seguiría estirando con el tanto de Enzo Martínez, que también marcaba el segundo de su cuenta y el 5-1 de Argentino. A los 24 minutos de este segundo tiempo, Argentino continuaba con su ritmo arrollador y convertía el 6-1. Esta vez, Matías Proeto se convertía en propia puerta y le daba el sexto a la visita. Y el gol que pondría cifras definitivas a esta goleada llegó sobre el cierre del encuentro. A los 44 minutos aparecía nuevamente Enzo Martínez, que marcaba un hat-trick y sellaba el 7-1 final en tercera división.